Muy buenas a todos, abrimos nuevo vlog hoy. Y nada, hemos quedado que hoy vienen mi hermana y mi cuñado de viaje, han estado unos días por Bélgica y Holanda y les van a ir a buscar mis padres al aeropuerto y hemos quedado para comer algo juntos. Mientras vamos a ir haciendo cosillas en casa y demás, os voy a grabar un poquito todo lo que se me vaya ocurriendo, vamos a cocinar algunas recetas. Y nada, hoy me veis con gafas porque ayer la lentilla me hizo un poco de daño y estoy reposando por si acaso. Las he limpiado bien, pero voy a dejar reposar el ojo para no estropearle más. Así que nada, vamos a empezar el día. Bueno, estoy preparando una sopita de estrellas que hacía, bueno, no sé cuántos años que no comía sopa de estrellas y el otro día como que me dio sincio. Y nada, les he echado zanahoria, puerro, con eso es con lo que he hecho el caldo. Le he echado también unas pastillitas de verdura, mucho menos de lo que pone porque no me gusta abusar de las pastillas. Y luego le voy a echar un par de huevos picaditos. Y esto, vamos, yo todas las noches cenamos un poquito de sopa de diferentes maneras, o casi todas las noches, vamos, ahora en invierno es lo que más apetece. Bueno, y aprovechando que estamos en casa, que tenemos un rato porque hoy hemos quedado con mis padres, como os he dicho antes, vamos a preparar seitán, que es un preparado alimenticio a base de gluten de trigo. Es lo que yo uso, como yo soy vegetariana, pues lo uso para hacerme filetes en vez de hacerme filetes de carne, etc. También hago guisos, la verdad que está muy rico. No solemos abusar mucho de ello, pero la verdad que está muy rico. Y lo que estamos haciendo en este bol es preparar las especias, que eso ya es un poco al gusto. Nosotros hemos echado cebolla, ajo, pimentón, un poco de jengibre, el sazonador que vende Mercadona, el perejil, hierbas provenzales, pimienta. No le hemos echado sal porque el sazonador ya lleva y además le vamos a echar salsa de soja. Y luego aquí lo que estamos haciendo es un caldo. Ahora os voy a enseñar cómo va siendo el proceso. Y aquí ya tenemos preparado el gluten de trigo, que usamos este de la marca Natur. Del granero, perdón. A esta mezcla le vamos a echar también 3 cucharadas de harina, harina normal de trigo. Por aquí estamos echándole la soja. Bueno, habéis visto que hemos hecho un agujero en el centro para echar luego todo el líquido. Y le vamos a echar también aroma de humo, que mirad, es este. Que este le hemos probado hace poquito para hacer otras recetas como embutido y queda súper bueno. Ahora le vamos a ir añadiendo el caldo que hemos hecho con pastillas de caldo de verduras. El caldo es importante que no esté caliente, que ya esté templadito. Bueno, y ahora básicamente ya es cuestión de paciencia, ir cogiendo cachos de seitán e ir dándoles forma, pues como de filete. Nos vamos a ayudar con un rodillo y amasándolo, más o menos hasta que queden como este. Bueno, y veis que les estamos haciendo de diferentes tamaños para diferentes cenas. Este, por ejemplo, valdría para hacerte un cachopo, le puedes rellenar con pimientos, queso, si eres vegano con queso vegano y tal. Y vamos, le pasas por pan rallado y tal y queda súper rico. Estos más pequeñitos para hacer con ajo, que nos gustan. Y bueno, pues para tener. Lo que solemos hacer es hacer bastante cantidad y congelamos. Bueno, aquí estamos con el agua hirviendo, que le acabamos de echar un poquito de salsa de soja. Y ahora vamos a hervir los filetes de seitán unos 20 minutos. Bueno, mirad los filetes de seitán que pinta. Esto ya os digo que está buenísimo, que lo podéis hacer de mil maneras. De hecho, mi hermana y yo suele ser nuestra cena de Navidad. Lo hemos hecho con diferentes salsas, con salsa de Pedro Ximénez, de Oporto, de queso. Esto está riquísimo con lo que le eches.
Bueno, ya estamos de vuelta en casa. Y bueno, habréis visto que he estado abriendo unos regalos que me han traído mi hermana y mi cuñado de su viaje. Como os dije antes, han estado en Bélgica y en Holanda. Y os lo voy a enseñar así con un poco más de detalle. Este es un queso de Edam, que mirad qué chula la presentación, con el lacito con la bandera y una paletilla para luego cortarlo y demás. A mí estas todas cositas me encantan. Y bueno, ahí se ve que es un queso de Edam. Han estado visitando el pueblo de Edam, entre otros. Nos han estado contando un poco su viaje. Muy chulo. Yo ya he estado en algunas de las zonas que han estado ellos, pero por ejemplo en Edam no había estado. Y nos han recomendado tanto Edam como otros pueblecitos cercanos. Y la verdad que muy bien. También me han traído este tiestito que trae un girasol para plantarlo y a ver si me sale, que saben que me encantan las plantas, así que tengo que mirar a ver cuándo es la época de plantarlo y demás, y a ver si tenemos suerte y sale. Y por último me han traído, bueno, el girasol lo han cogido en el mercado de las flores de Ámsterdam, y este lo han cogido en una tienda que hay en Ámsterdam de Navidad todo el año, y mirad qué preciosidad de letrerito de madera pone My Dear y sale el ciervo. Bueno, pues ya sabéis que me encantan los ciervos. Y está súper chulo porque tiene atrás una lucecita para encenderle. Le voy a colgar ya en un sitio para que esté fijo y forme parte de la decoración navideña. Me encanta. Bueno, ahora que tengo un ratito me voy a poner a editar, porque para que haya vlogs más diarios pues toca editar todos los días un ratito. Y nada, me voy a poner a editar un vídeo de manualidades navideñas que creo que va a quedar muy chulo, pero lleva mucho curro porque hay que hacer cortes y bueno, los vlogs son un poquito más fluidos, pero este toca editar. Así que nada, vamos con el lío. Thank you.